Buenas noches. Vamos a conversar de educación y una nueva educación o una visión distinta de lo que hasta ahora conocemos como educación municipalizada. Se vuelve hacia atrás y eso es un proceso que está iniciándose en estos días y para ello hemos recibido, ha venido a visitarnos y a las autoridades pertinentes Juan Carlos Orellana, doctor en educación, cuyo cargo es Enlace Territorial de la Educación Pública. Suena bonito, vamos a preguntarle en qué consiste esto y cómo se devuelve lo que en alguna oportunidad se le entregó a los municipios, que son la educación pública en cada ciudad y región del país. Bienvenido, Juan Carlos, a Morro Visión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy un agrado estar en Arica, en un trabajo muy importante para el país, lo que es la implementación de la Ley de Educación Pública, que tal como lo decía, hace un reconocimiento a lo que hoy día es la educación municipal y la transforma en un sistema de educación pública en el país. Hablar de un sistema es que se transforma de la educación municipal que hay en cada municipio del país a transformarla en 70 servicios locales que van a estar a cargo de la gestión y liderazgo de la educación pública de cada territorio. Yeah. Nosotros le llamamos territorio a un conjunto de comunas. Entiendo. Que contemplan un servicio local. En el caso de Arica y Parinacota, es un servicio local que contempla cuatro comunas. Y entiendo que ya lo bautizaron, le pusieron nombre al servicio local. Ya está con decreto de ámbito territorial que se denominan los servicios locales y el servicio local que corresponde a esta región se llama Chinchorro. Ya. Un nombre bastante distintivo de la zona y reconoce también lo identitario de la comunidad. Por supuesto. Y una primera pregunta que un poco la enuncié al presentarte. En algún momento el Estado le entregó a los municipios, ¿verdad? El manejo, la responsabilidad de la educación pública. Hoy día el Estado dice devuélvamelo al Ministerio de Educación porque vamos a retomar esta responsabilidad. Una cosa es haberle entregado y la forma en que se le entregó en su momento a los municipios y otra es como hoy a través de un diseño distinto, tal vez más acotado a términos educacionales o de reforma educacional, lo hace diferente. ¿Sería posible que nos pudieras explicar cómo ocurrió uno y cómo ocurre ahora este otro? Bueno, son dos escenarios muy distintos. Uno se hizo en un régimen totalmente distinto al que hoy día estamos, un régimen democrático, en donde hubo una ley que fue la tercera proyecto de ley que pasó por el Parlamento para poder haber sido aprobado. Tres intentos de poder crear la educación pública en el país y ver todos estos problemas que han sucedido con los municipios en términos de deuda o maltrato hacia los docentes, mala calidad de la educación, que de cierta forma ha decaído la matrícula municipal en el país. Hoy día estamos alrededor de un 35% de cobertura de matrícula municipal o pública, que es un número bastante bajo. Y los que se fugaron están en la educación particular. Particular subvencionada, y hoy día también esto vuelve a crear los establecimientos educacionales que serán particulares subvencionados con financiamiento compartido, pasan a ser fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Claro. De cierta forma, la ley de inclusión hace también una parte de la reforma que asegura un acceso a la educación gratuita de tal forma que exista un solo sistema de educación en el país. Pero la educación pública que se crea hoy día, a diferencia de la educación municipal, se crea como sistema. Se crea como sistema en donde los servicios locales tienen un carácter descentralizado. Existe una dirección de educación pública a nivel central, de la cual yo trabajo en una división de implementación de los servicios locales, que se encarga de velar por el buen funcionamiento de los servicios locales. Velar es acompañar los procesos de instalación, de creación de 70 nuevos servicios públicos en el país. Imagínate. Cosa histórica que ¿no es más burocracia eso? De cierta forma, el Estado siempre se ve como algo de burocracia, pero esto viene con una modernización del Estado, con servicios profesionalizados, en donde son servicios que tienen un presupuesto, por la ley de presupuesto, no ocupan recursos de la subvención escolar para la administración. Entiendo. Una ventaja importante que los recursos que son para los niños están y niñas ahí, que van a la escuela, vuelven a la escuela y se tienen que
gastar o invertir en lo que es netamente educativo y no en administrar la educación. Bien. Lo que hoy día se hace a nivel municipal se administra con recursos de la subvención escolar. Entiendo. Entonces, estos servicios vienen mandatados con un presupuesto, una ley de presupuestos, que no pueden ocupar los recursos. Entonces, eso también hace que un gran porcentaje de los recursos públicos vayan a las escuelas y se inviertan ahí. Uh-huh. Otra cosa es que los servicios públicos tienen que trabajar con un plan estratégico. Un plan estratégico que recoja las necesidades del territorio. Uh-huh. Recoja una proyección. Esas son tareas para esta nueva actividad, función o reforma del servicio local, claro. Ya. Y va a haber una estrategia, además, tienen que estar concordante con la Estrategia Nacional de Educación Pública. Ya. O sea, el país va a mirar a 6 años uh-huh. qué es lo que quiere como país en educación pública. Una visión de Estado. Una visión de Estado que, además, estos directores de servicios, los directores uh-huh. ejecutivos que van a ser los encargados de dirigir o liderar estos procesos, tienen un concurso para alta dirección pública que dura 6 años. Ya. Lo que ese va a ser el nuevo sostenedor. El nuevo sostenedor ya. público, sí, claro. de carácter público, que a su vez se separa o se diferencia de los procesos electorales de los alcaldes. Ya, no tiene que ver con las elecciones. Claro, para separar un poco que esto sea una educación estatal, de Estado, uh-huh. con una modernización, obviamente, en todos sus procesos. Trae una unidad, un departamento, una subdirección de control y gestión, que hoy día uh-huh. no lo tienen los municipios en términos de la educación municipal, sino que controla los procesos, la gestión que se debe cumplir. Ah, un bueno. apoyo, se hace cargo del apoyo técnico-pedagógico de los establecimientos, cosa que hoy día se compartía con las direcciones provinciales de educación a través de la supervisión escolar. Ajá. Hoy la supervisión escolar sigue apoyando a los establecimientos educacionales en conjunto con los servicios locales. Ya. Entonces, hay un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Educación, los servicios locales, de poder brindar mayor apoyo a los profesores y a los equipos directivos de los establecimientos educacionales. Bien. Ahora, volviendo un poco a lo central de mi pregunta, el Estado le entregó a los municipios propiedades inmobiliarias, los colegios como tal, recursos en general, ¿no? Tomó como todo un paquete, toma, ahí está, recíbalo y vea lo mejor que puede hacer con ello. Hoy en día, esas propiedades, esos bienes, ¿se regresan al Ministerio de Educación de la misma forma? ¿Devuélvamelo? Exactamente, la ley establece claramente. También los alcaldes invirtieron muchos recursos. Eso también ocurrió. Porque ¿no? hasta mucho tiempo los alcaldes invertían recursos a puerto claro. municipal, que era muy que podía ser invertido en la ciudad, uh-huh. en otras cosas, en temas urbanos, pero sí, claro. invertían en educación. Hoy los recursos alcanzan para administrar la educación yeah. pública. Muchos municipios, quizás los más pequeños, municipios de sectores rurales. Más rurales, todavía tienen una carga importante de recursos que están invirtiendo en la educación. Dejan de invertir eso, uh-huh. pero a su vez traspasan todo lo que son los establecimientos educacionales, bienes muebles e inmuebles, se traspasan a los servicios locales. Yeah. Hay una ley que establece claramente cuáles son los bienes que se deben traspasar sin ningún costo en términos de la transferencia que se hace entre el fisco no se puede cobrar a sí mismo. Independiente que sean municipios uh-huh. que se rigen por el estatuto distinto sí. al estatuto administrativo que rige el sector público, uh-huh. pero hay un acuerdo y lo importante es esta ley de educación pública que tuvo una aprobación unánime en el Congreso. Ya. Y eso hace es raro conseguir unanimidad en el Congreso, ¿no? Es difícil, pero sí. fue un trabajo parlamentario que había un acuerdo nacional de ya. poder instalar los 70 servicios, pero además de una manera gradual. Okay. De una manera gradual, de no implementarla, que fuera una ley como otras leyes que han tenido dificultades en su implementación, uh-huh. sino que con una instalación progresiva. Partimos instalando 4 servicios, hoy día vamos a instalar los 3 siguientes, uh-huh. Y luego 3 más para poder evaluar con una comisión yeah. que aprobó hace pocos días el presidente, una comisión que va a evaluar el sistema de implementación y cómo han funcionado los servicios. Hay que ir midiendo los por resultados. Por supuesto, para claro. poder ir tomando medidas, porque esta ley contempla una implementación hasta el año 2025, de la cual hay municipios que podrían no optar por implementarla, uh-huh. pero tienen que cumplir ciertos indicadores de calidad que establece la ley. Pero la instalación ha sido bastante responsable
en términos de trabajar con tiempos adecuados para su instalación, un trabajo muy participativo de las comunidades que se... Hay interés en la gente, ¿no? La verdad es que tienen que participar. Tiene una gobernanza en donde participan los padres, participan los estudiantes. ¿Ya está incluido ese procedimiento, las consultas a ellos? Estamos en estos momentos iniciando el proceso acá en Arica, el servicio local de Chinchorro, de trabajar con las cuatro comunas a nivel de autoridades, después a nivel de jefes de edad, gremios, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados que se tienen que, ellos participan del comité directivo, que es una entidad importante de gobernanza del sistema, junto a los representantes de los alcaldes, a los representantes del intendente regional, para poder dar gobernanza y fijar los perfiles de quienes van a ser los directores ejecutivos y aprobar su plan estratégico a 6 años. O sea, el plan estratégico también va a pasar por ciertos filtros de participación de la comunidad para poder definir qué es la educación que quieren. De acuerdo. Juan Carlos, en Arica vamos a, que es el caso nuestro, entiendo que tú ya has tenido algunas reuniones con autoridades relacionadas con la educación. ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Cómo te han recibido? ¿Ya saben a qué vienes? ¿No se asustaron? ¿No ven problemas en esta mudanza? No, porque hay un trabajo ya de comunicación y han visto cómo se instalan los otros servicios. Ya. Si bien hay una incertidumbre por lo que puedas traer o no, principalmente en el tema de personas, dado que esto reduce los departamentos de educación, pero viene todo un trabajo de poder evaluar con ellos cuáles son sus competencias y quiénes pueden postular a los concursos cerrados que vamos a necesitar de todos los funcionarios del sistema municipal para trabajar en estos servicios. Yeah. Y ahí hay un trabajo mancomunado con la Secretaría Ministerial de Educación, con la Seremi, con su equipo técnico y también con los equipos de los DAEM de las cuatro comunas que se está iniciando el proceso. Y esto ya ha habido ya una respuesta a los cuatro municipios en la entrega de información, ya se están generando los decretos para poner el traspaso de quiénes son las personas, cuáles no. Pero hay un trabajo bastante ya avanzado. Lo que venimos hoy día es a dar la partida de este proceso. Hay un equipo profesional importante que va a estar visitando la comuna, apoyando principalmente el acompañamiento, porque el proceso de este servicio entra en funcionamiento el 1 de enero del 2019. Yeah. La entrada en funcionamiento no es que se traspasen los funcionarios el 1 de enero del 2019, que puede traer a confusiones. La entrada en funcionamiento es que parte del proceso de creación del servicio y la dotación inicial de su equipo. La orgánica que va a conducir, digamos, la educación. Hay que prepararse y armar equipos transitorios que cuando llegue el momento del traspaso estén armados los servicios. Entonces esto trae todos unos plazos que la ley establece 8 meses antes, 6 meses antes del traspaso. Pero esto se ha hecho de manera con los alcaldes informada de poder prestar los recursos necesarios para esto y que toda la comunidad esté informada sobre el proceso. ¿Tú estás reuniéndote con los alcaldes de las cuatro comunas en Arica? Sí, partí en esta oportunidad con el alcalde, bueno, acá de Arica principalmente. Ya reuniones con los alcaldes de Camarones. Ya. La primera semana de octubre con los alcaldes de Putre y General Lago, con la alcaldesa, para poder también comunicarles cuáles van a ser los procesos y cuál es el plan de trabajo. La primera fase es de sensibilización. De acuerdo. Una fase de sensibilización para poder ir, como decía anteriormente, informando y levantando dudas. Allanando el camino. Hay muchas dudas, como es un proceso nuevo. Obvio, claro. Obviamente los funcionarios tienen dudas, las comunidades tienen dudas, los colegios tienen dudas. Ahora, lo que espera la ley es mejorar el proceso. Bueno, todos imaginamos que ese es el propósito final, lo central. Claro, ¿no? y crear un sistema. Un sistema que converse, un sistema que trabaje en red, un sistema que conforme una red del servicio local, que las experiencias de una comuna se transmitan a otra, las buenas experiencias y las malas no se vuelvan a repetir. Claro. Entonces, estos procesos traen eso. Ya lo hemos visto en los otros territorios que están funcionando, los cuatro servicios. Van caminando bien. Hasta el momento van bien. Pero va a haber una comisión técnica que lo va a evaluar. Una pregunta, la Seremía sigue existiendo. Esta institucionalidad nueva, ¿cómo se relaciona con la Seremía regional? A ver, esta institucional pasa a ser un sostenedor más ¿ya? dentro de los sostenedores que existen hoy día. O sea, de hecho tiene el nombre de sostenedor. Nosotros, claro.
un nombre que se mantuvo en la ley, y pasa a ser un sostenedor, pero de carácter público. Ya. Ya hay una relación de que va a tener que ser igual que cualquier otro sostenedor, cumplir las exigencias de la superintendencia, responder a las evaluaciones de la agencia, responder a los programas que tiene la Secretaría Ministerial. O sea, la relación se mantiene, pero ya no con cuatro entidades, sino que por una. Ya. Pero este sostenedor tiene como autoridad inmediata máxima sobre él al Seremi de su región, ¿no? No, ya, no. ¿Responde a Santiago, al Ministerio? ¿En qué parte? ¿Con quién? El director ejecutivo del servicio local es autónomo en términos de descentralizado. Ya. Depende, es nombrado por el Presidente de la República. Es descentralizado, no es de carácter central. ¿No va a depender del gobernador que va a ser elegido prontamente? No, depende del gobernador regional. ¿Ahí no hay descentralización entonces? Claro, en el caso de estos servicios tiene un carácter descentralizado. Si bien hay una dirección de educación pública, pero no dependen plenamente de la dirección de educación pública. Dependen para su evaluación de su presupuesto. Con el ministerio se relaciona porque el ministerio sigue siendo el ente rector de la educación en el país. Volvemos a eso que antiguamente era de esa forma, ¿no? Claro, entonces es una dirección de educación pública que vela por el buen funcionamiento. Dentro de sus funciones es velar por el buen funcionamiento. ¿Y no se va a producir de repente algún quiebre, algún rompimiento, alguna contradicción entre la seremía y este sostenedor? ¿No es posible? Pueden existir como cualquier sostenedor. Digo, el punto de vista administrativo, no hay manera. No, porque la Secretaría Ministerial tiene sus funciones de acuerdo a su orgánica. Y responden a como decía anteriormente, al ente rector. Y los servicios locales tienen que regirse como un sostenedor de carácter público, que van a tener que adherirse a los programas que establece el Ministerio de Educación. Por supuesto, y a las normas que establece el Ministerio de Educación, tanto en currículum como programa que el Ministerio implemente en el territorio. Ya, una última pregunta. Todo esto se instala y comienza a funcionar. ¿En cuánto tiempo más nosotros podremos saber si tuvimos éxito o no con este cambio del traspaso del municipio al Ministerio de Educación, hablando regionalmente con estos sostenedores? ¿Hay que esperar 5 años, 10 años para saber qué ha ocurrido? O sea, ¿cuál es, la ley, según los especialistas, ¿no? Claro, la ley establece una comisión de expertos, que fue, como decía, fue nombrado hace pocos días, que es un equipo de expertos en educación, que van a evaluar esta implementación cuando se instalen los primeros 11, que sería para el 2021, que tendrían que evaluar cómo es el funcionamiento de estos servicios. Hay un estándar y van a fijar instrumentos de gestión que van a evaluar si esta implementación ha sido buena, los servicios están funcionando bien, pero hay un monitoreo constante de la Dirección de Educación Pública y acompañamiento al buen funcionamiento. Entienda que es un servicio nuevo, con personas nuevas, y que tiene que... Pero con profesores que son los mismos. Claro, pero con una... En su mayoría, digamos. Los profesores son los mismos. Los equipos docentes y asistentes de la educación se traspasan sin solución de continuidad. Ellos continúan igual como están hasta ahora, con sus mismas condiciones laborales. No pierden... Eso ninguna, no cambia. No cambia. Pero lo que cambia son los proyectos educativos de los establecidos. Porque tienen que responder a los principios de la ley. Y esos principios están establecidos, son claros, son definidos, y van a tener que responder al plan estratégico que diseña el director. El director ejecutivo tiene que diseñar un plan estratégico a 6 años para el servicio local. Lo que tú mencionaste. Y por eso se va a medir. Claro, Entonces, por eso lo va a medir el comité directivo, por eso lo va a medir la comunidad. O sea, si dice, este territorio va a ser centrado en el medio ambiente, su sello va a estar en las comunidades... no sé, en el desarrollo de comunidad-escuela, familia-escuela, va a tener que demostrar, poner evidencias, cómo él logró a través de su equipo y su trabajo con la escuela este objetivo. Claro, y ese plan lo tiene que dar a conocer para, obviamente, poder hacer un seguimiento. Lo va a conocer y que lo puede monitorear y aprobar es el comité directivo. En donde participan los padres, donde participan los... La comunidad, de alguna manera. Claro. Y hay un comité local que asesora a los servicios locales. Bien. A ver, en síntesis, para darle un cierre más o menos con una lógica a esta conversación, ¿tú te atreverías a decir de que es un proceso al cual no hay que temer, sino
involucrarse de una vez porque está planificado para que dé un buen resultado? Yo creo que sí, es un proyecto que hay que informarse, llamar a los profesores a tener tranquilidad, a los asistentes de la educación, a los padres, que esto propende a una mejora de la calidad de la educación, propende a un desarrollo, a un sistema educativo de carácter público, que garantiza una educación de calidad a todos los estudiantes, a la familia, integra, trabajo en red. Entonces hay que informarse, tenemos un tiempo importante para poder desarrollar, y la idea es llegar a cada una de las escuelas de la región, porque este es de carácter regional, para que se informen a través de sus directores. Vamos a tener reuniones con los directores, con los centros de padres, para que entiendan que este es un proceso de mejora, una ley que establece un sistema, no establece microsistemas que hoy día existían, de 345 comunas, cada uno era distinto. Esto van a haber lineamientos nacionales que van a tener que contextualizarse en las regiones, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su identidad, proyectos educativos que integren. Entonces yo llamaría a sumarse, a consultar las dudas. Claro. La Secretaría de Ministerio va a estar trabajando con nosotros, los alcaldes con los DAM también. Entonces va a haber mucha información. Y la página web, que se llama educacionpublica.cl, se puede mirar todo el proceso que se está haciendo también en otros territorios. Bien. Con ese diálogo abierto y garantizado, evidentemente que los problemas deberían de evitarse en su mayoría, ¿no? Y tranquilizarlos a todos en función de que tienen acceso a la información y a participar en la evaluación y decisiones territoriales. Claro. Y también levantar inquietudes que van a poder ir naciendo del territorio. Todos los territorios son distintos. Por supuesto. Y cada uno va a tener un sello distintivo en términos de su desarrollo. Por algo acá se le tituló y se le bautizó como Chinchorro. Chinchorro, con participación de la comunidad. Así es, claro, así es. Bien, muchísimas gracias Juan Carlos Orellana por esta conversación, porque es primera vez que tenemos la oportunidad en Arica y Parinacota de asomarnos a esta modificación, a esta transformación, o a, no, para no decirlo, un regreso, un retorno a lo que había, porque esto es totalmente distinto, evidentemente, pero es una novedad a la cual hay que ponerle, digamos, el tinca para poder entenderla, procesarla y adaptarse a esta realidad que es novedosa, como toda cosa que uno asume como nuevo desafío. Si tú tranquilizas con tus explicaciones, me imagino que los profesores, los padres ahí apoderados van a empezar también a verlo de la misma manera, con paciencia, con tranquilidad y con mucho diálogo para poder ir superando las dudas y las inquietudes, ¿no? Por supuesto, esto es la nueva educación pública que viene a hacer un cambio significativo de lo que era hoy día la educación. Cualitativo también, ¿no? Tomar lo bueno que se ha hecho. Los municipios han hecho un buen trabajo en términos de la educación. Y eso también hay que mantenerlo. Bien. Y mejorarlo. O sea, no es todo. No, aquí no se vino a descartar. No, hay que tomar también las buenas experiencias, el buen desarrollo de los municipios para poder mantenerlo. Claro. Así que es llamar a la comunidad a informarse y a participar de este proceso, que es un proceso histórico, un proceso importante que deberán ser partícipes de ello. Bien. Muchísimas gracias por haber venido a Morrovisión a contarnos esto que de verdad. De él depende el futuro de la región y del país. Son los niños que estamos educando y se van a educar ahora a partir de esta reforma de una manera distinta como venían haciéndolo, pero pensando en que la calidad de la educación está superándose constantemente y ese debe ser el propósito, me imagino, del legislador cuando hizo esta ley y esta reforma, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti por estar acá. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.